días 2 y 3 de septiembre se celebró el Rally de Asturias Histórico, penúltima prueba de la temporada del 2022 en el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos y segunda cita española del Europeo de la especialidad. La edición 12+1 del rally organizado por Pravia Autocompetición estuvo dedicada a la memoria de Antonio Botto, en cuyo recuerdo se llevó a cabo un emotivo homenaje que contó con la presencia de los bicampeones del mundo Carlos Sainz y Luis Moya. Tras dos etapas disputadas en condiciones atmosféricas muy diferentes, con intensa lluvia el viernes a la que siguió un sábado con sol y cielo despejado, la victoria absoluta y en la general del Campeonato de Europa fue para los italianos Zippo y Nicola Arena. El piloto del Audi 4 lideró de principio a fin, marcando el mejor crono del europeo en 9 de las 10 especiales del recorrido, para acabar logrando la victoria tanto al Scratch como en la categoría 3 del certamen continental. En ambas clasificaciones terminaron justo a continuación los españoles Jesús Ferreiro y Javi Anido. Los gallegos del Ford Escort MK2 siguieron el fuerte ritmo de los italianos del Audi en el arranque de la muy lluviosa etapa del viernes, pero un pinchazo en la tercera especial les hizo perder más de un minuto y medio. A partir de ahí, Ferreiro y Anido volvieron a marcar muy buenos cronos, logrando el sábado el único scratch que no consiguieron los ganadores. Además del segundo puesto en el rally del europeo, el piloto de Melide y su copiloto se impusieron en la general del Campeonato de España con casi 2 minutos de ventaja, siendo aún mayor su diferencia al frente de la categoría de pre-81, en la que vencieron por más de 3 minutos y medio. El rally un poco complicado ayer, sobre todo por el tema de la lluvia, que había lluvia, no había mucha, bueno, era un poco complicado la elección de neumáticos que funcionasen bien. El podio del Campeonato de Europa lo completó otro equipo español, el formado por Antonio Sainz y Carlos Riesgo, que se impusieron en la categoría 4 del certamen continental con el Subaru Legacy, tras superar en la segunda etapa al Ford Sierra Cosworth de los suecos Mats Mirsel y Esko Juntila. Para el piloto madrileño y su copiloto asturiano fue además la segunda posición en el rally del Campeonato de España y la victoria en la categoría pre-90. Un triunfo que lograron tras situarse al frente de la clasificación en la segunda especial del sábado. A partir de ese momento, Sainz y Riesgo fueron aumentando su ventaja hasta acabar imponiéndose por casi un minuto. El rally, yo creo que el Zippo y Jesús, pues, es un nivel estratosférico fuera de nuestro alcance, pero en nuestra, tanto en pre-90 como en categoría 4 del europeo, pues nos hemos llevado todos los puntos. En las otras categorías del Campeonato de Europa hubo triunfo británico con victoria en la 2 para Will Graham y James O'Brien, sextos absolutos con su Ford Escort MK2, y en la 1 para Ernie y Karen Graham, que se clasificaron octavos en la general del Rally FIA con la versión MK1 del histórico modelo de la marca del óvalo. En cuanto al Campeonato de España, el tercer lugar en el podio absoluto y la segunda posición en pre-90 fue para Miguel Otegui y Giovanni Breda, que lideraban su categoría al término de la etapa del viernes, pero no consiguieron mantener el primer puesto el sábado. De todas formas, con el segundo lugar alcanzado en Pravia, Otegui y Breda se acercan en la clasificación del certamen a los líderes de pre-90, sus compañeros de equipo Rafa Díaz y Xavi Pedralanda. Los vascos del BMW 325 eran quintos de la categoría al término de la primera etapa, pero los abandonos el sábado de Aldo Dalberto y Eva Suárez, que eran terceros con su Peugeot 309, y de Celefón Cueva David de la Puente, que ocupaban el cuarto lugar con el BMW M3, les permitieron ascender al tercer puesto de pre-90 y mantenerse al frente del campeonato. En pre-81 la segunda posición fue para Francisco López y Miguel Peña. Los gallegos del Ford Escort MK1 se clasificaron además cuartos absolutos del Rally del Nacional. Tras ellos terminaron Joan Riveras y Álvaro Menéndez, que completaron el podio de pre-81 con el Porsche 911 SC, resultado que asegura matemáticamente el título de la categoría para el piloto catalán y sitúa al frente de la clasificación de copilotos a su compañero asturiano. Los participantes en los trofeos de Youngtimers y Classic tuvieron un importante protagonismo en el Rally de Asturias Histórico. Destacaron especialmente el local Dani Mieres y su copiloto Ray Fernández, que marcaron cronos a la altura de los mejores del europeo y el nacional con su Renault Clio, hasta que una avería en la penúltima especial les obligó a abandonar después de haber dominado en Youngtimers desde el inicio del rally. En Classic, otro equipo de la zona, el formado por Daniel Blanco y José Cuendías, lideró desde la salida con su Peugeot 205, pero un problema mecánico les hizo detenerse en la segunda especial del sábado. La victoria fue finalmente para David López y Natalia Ríos, que alcanzaron la meta al frente de la clasificación con su Fiat Uno Turbo. En regularidad Sport, Asier Santamaría y Roberto Rentería se aseguraron su segundo título consecutivo de campeones de España, al lograr en el Rally de Asturias Histórico su cuarta victoria de esta temporada.
El piloto vasco y el copiloto cántabro eran segundos con su Ford Sierra al término de la etapa del viernes y pasaron a liderar la clasificación en la segunda especial del sábado para mantener ya el primer puesto hasta el final de la competición. Al final lo hemos peleado, esa tarde les hemos sacado un poquito más de distancia y bueno, nos han salido las cosas. Se nos ha puesto todo de cara y bueno, nos hemos quedado con el campeonato, que al final era lo que queríamos, finiquitarlo antes de Galicia y bueno, y aquí está. El liderato en la jornada inicial ocupaban los catalanes Ramón Dalmau y Antoni Moragas, pero tras ser superados por Santa María y Rentería, una avería en su BMW 325 les obligó a abandonar en el tramo que cerraba el primer bucle del sábado. El segundo puesto pasó a ser entonces para los asturianos Francisco Martínez y Adrián Cuello, que concluyeron con su Volkswagen Golf por delante de los catalanes Xavi Domingo y Joan Jordán, terceros con un Porsche Carrera RS. En regularidad, a José Manuel Villamayor y Antonio Caldeira les era suficiente con terminar cuartos para asegurarse el Campeonato de España. Sin embargo, el piloto asturiano y su copiloto portugués no se conformaron con sumar los puntos que les faltaban para proclamarse campeones. Tras dominar la prueba de principio a fin, Villamayor y Caldeira acabaron celebrando la consecución del título desde lo más alto del podio, después de ganar por cuarta vez este año con su Renault 5 GT Turbo. Estamos muy felices, esta victoria va para ti, Pancho, va para mi compañero, para mi amigo y para la persona con la cual he ganado otros tres campeonatos de España como copiloto y este el primero como piloto. Muchas gracias. El segundo puesto en la meta de Pravia fue para sus compañeros de equipo, Pablo Pérez Zambrina y Mario Suárez, con Volkswagen Golf, siendo el tercer lugar para otro vehículo del mismo modelo, el del andorrano Josep María Molas y el catalán Josué Sánchez. Después de completar en Pravia su doble visita a Asturias, el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos disputará en Galicia su última prueba de la temporada del 2022, los próximos 8 y 9 de octubre en el Rally Rías Altas.